¿Veis este libro? De Carlo Petrini. Bueno, limpio y justo. Esto es una lectura súper recomendable. Seguramente uno de los manuales de gastronomía contemporánea más interesantes que se han escrito en los últimos, me voy a atrever, 50 años. 40, 50 años. Os recomiendo que lo compréis. Os recomiendo que lo leáis intensamente. Porque Carlo Petrini es un tío muy interesante. Cinzia Scafidi, que es una persona que trabaja con él, también es gente muy interesante. Y al final, la verdad que esto es un poco el lema de Robin Food, atacamos a mano armada. Que la cocina sea buena, que yo creo que lo estamos consiguiendo. Que la cocina sea limpia, y no limpia en cuanto a los utillajes o aderezos, sino limpia en cuanto al medio ambiente. Acordaros lo que os digo de la espiral, la ley de la espiral. Intentar favorecer vuestro entorno. Intentar no utilizar productos que vengan del Quinto Congo, que vienen en barco, que vienen contaminando y todas estas historias. A pesar de que vivimos atrapados, se pueden hacer pequeños esfuerzos y se puede trabajar para conseguir una cocina y una gastronomía limpia. Y luego, sobre todo, intentar practicar, que es difícil, pero intentar practicar una gastronomía justa. Significa que cuando uno come no le esté jodiendo la vida a alguien. Y joderle la vida a alguien significa que hay alguien que esté puteado, hay alguien que esté sudando demasiado, hay alguien que esté realmente jodido para que tú te puedas meter en la boca algo. Importante, ¿eh? Bueno, limpio y justo. Buena lectura, buen lema para Robin Food. Hoy venimos con un programa cargadísimo, un programa, bueno, súper interesante, porque vamos a hacer una ensalada de arenque realmente extraordinaria. Ensalada de arenque, sencilla. Vamos a hacer una mayonesa, la salsa mayonesa. ¿Qué haríamos sin mayonesa? Morirnos de aburrimiento. Os voy a enseñar a hacer una mayonesa. Y además, os voy a enseñar a hacer también otro plato legendario. Rebozar una merluza. Merluza rebozada. Qué plato más rico, qué plato más auténtico, qué plato más sabroso. Y qué difícil es, cada vez más, comer una buena merluza rebozada fuera de casa. Yo, para los que no sabéis hacer merluza rebozada, voy a intentar aventurarme para enseñaros a hacer una muy buena merluza rebozada. Poco más. En segunditos arrancamos un programa más de Robin Food. Estoy contento, estoy feliz. Sentaros en el sofá, apretaros al cinturón, iros a hacer pis, porque os quiero 25 minutos, amarraos al sofá, bueno, como anclas del calipso, el de Gusto. Agur. Segundos, ¿eh? Agur, segundos, ya. Bueno, al final, ¿en qué se resume todo esto que os he contado? Esta introducción es en que la cocina la buena cocina no necesita de palabras para justificarse. ¿Qué significa este resumen de las teorías de Petrini y de toda esta gente? Significa que antes el pan era pan, el aceite era aceite, la ensalada era ensalada, el bocadillo era bocadillo. Ahora necesita la comida más que nunca de palabras para justificarse, porque en muchos casos lo hacemos rematadamente mal. Ahora pasa uno con el coche, antes hace 40 años pasaba uno con el coche, veía pan y sabía que se vendía pan. Ahora no da tiempo a leer la comida. Uno pasa en coche y lee en las gasolineras, tenemos pan biológico de horno, de piedra, aromatizado con las pepitas del monte Urgul. Justificación, ¿por qué? Porque no es buen pan. Antes, la comida no necesitaba de palabras para justificarse. Las cosas se llamaban pan, aceite, como os digo, que es la teoría que aplicamos en Robin Food. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos sopas, hacemos ensaladas de arenque, hacemos mayonesa, hacemos pescado rebozado, hacemos guacamole, hacemos palabras sencillas, cocina sencilla que no necesita de las palabras para justificarse. Así de claro. Punto pelota. Bueno, tengo este tupper porque yo mi ensalada la voy a montar en un tupper. Muchos de vosotros me decís que por favor os solucione la vida en la oficina. Y esto es una ensalada que tranquilamente la podemos meter en un tupper, la aliñamos aquí, la guardamos en la nevera y mañana en el curro me vais a comer como ministros de la gobernación. ¿Qué hace falta para hacer mi ensalada de arenque? Bueno, muy sencillo. La base, unas buenas patatas cocidas, que las tengo aquí ahora mismo tibias, las he cocido, como sabéis, en agua, le he añadido un poquito de pastilla, le he añadido unos granos de pimienta, que le da un buen tono, le he añadido un poquito de laurel. Sabéis que la patata siempre me la tenéis que cocer a borbotones muy suaves, temperatura constante, 15-20 minutos, y luego lo que hay que hacer es, bueno, pelarlas, las tengo aquí tibias y recién cocidas. Lo voy a aliñar con una buena vinagreta, que va a llevar una buena mostaza de grano, va a llevar un buen aceite de oliva virgen, una buena chalota picada. Evidentemente tengo aquí mi arenque, que está ahumado, que está con piel,
que está en daditos y que si no tenéis arenque lo podéis sustituir por un verdel ahumado bueno, por un buen bacalao ahumado, por un salmón ahumado o el pescado ahumado que os dé la gana, o incluso marinado. Acordaos que en alguna ocasión os he enseñado a hacer fastuoso salmón crudo marinado, muy fácil. Si recordáis aquella receta, la retomáis, hacéis salmón marinado y también podéis hacer una buena ensalada sustituyendo el arenque por salmón. Bueno, me hace falta un buen vinagre de sidra, me hace falta, evidentemente, mi buena pimienta. Y luego tengo eneldo, porque la vamos a aromatizar con un buen eneldo. Y lo vamos a aliñar en el último momento con un poquito de escarola y lo vamos a acompañar con un poquito de cebolleta. Bueno, ¿qué hace falta? Bueno, pues empezar. Hay que arrancar siempre. Vamos a añadir unas gotas de vinagre en el fondo de mi bol, o en mi tupper. Vamos a añadir un poquito de sal. ¿Qué vamos a echar en este fondo de vinagre? Bueno, pues una buena cantidad de pimienta molida. Vamos a añadir también nuestra chalota picada. Acordaos lo que muchas veces os suelo contar de las cebolletas, las chalotas, todas estas historias, cuando las vamos a consumir en crudo. Una vez picada me la pongáis en un colador, en un colador de estos de malla, me la llevéis a la fregadera, le paséis bien de agua para que todo ese zumo se vaya. Con un trapo o con un papel de cocina o como podáis, me la secáis bien haciendo un atillo y apretando bien, y entonces sí, la podéis utilizar y queda mucho más suave y queda mucho más rica. Vamos a añadir toda la cebolla, toda la chalota, porque la chalota le da vidilla a esta ensalada, mucha vidilla a esta ensalada. ¿Qué vamos a hacer también? Bueno, vamos a añadir un buen golpe de mostaza. Buen golpe de mostaza, porque es una de las claves de que esta ensalada esté súper sabrosa. ¿Qué más vamos a añadir? Bueno, vamos a echar el aceite de oliva virgen ahora sí. Una buena cantidad de aceite de oliva virgen. Bueno, ¿qué hacemos? Con una varilla, con una cuchara, con un tenedor, lo que os dé la gana, vamos a dar unas vueltas. Bueno, os decía que tengo eneldo fresco, la chapa de siempre. Aparte de que os fuméis las hierbas, utilizadme hierbas. ¿Veis? Aquí tranquilamente podéis llegar hasta bastante tallo, porque el tallo del eneldo está bien rico. Me voy a reservar este poco eneldo que tengo aquí para luego la presentación. Esto lo tiro. Vamos a añadir aquí dentro el arenque. El arenque ahumado con su piel. Os he dicho que la patata estaba tibia. ¿Por qué me gusta que la patata esté tibia para hacer una ensalada de estas? Porque se va a empapar y va a chupar mucho más fácil los condimentos que hay aquí dentro. Si me echáis patata fría, le va a costar chupar el ingrediente. Como está tibia y está caliente, es más fácil que, como una esponja, absorba todos los ingredientes que hay aquí en el tupper, que al final es el fundamento de esta ensalada. Es verdad que cuanto más pequeños sean los cachos, bueno, pues más tiempo le va a dar a la ensalada, o mejor, no sé, más rica, más sabrosa, más gustosa va a estar la ensalada que si la cortáis, bueno, pues en láminas demasiado grandes o todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, a gustos de cada cual. Bueno, esto lo quitamos. Me lavo otra vez las manos. Y ahora, ya tengo todo listo ya. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vueltas. Mis cucharas están aquí. En vez de vinagre podéis añadir zumo de limón, podéis añadir yogur natural. Las variantes son infinitas. Para mí está un poco sequita, así que le vamos a echar un poquito más de aceite de oliva virgen, porque al final esto tiene que pecar un poco de exceso. O sea, tampoco que esté la patata muy seca. Bueno, ¿ahora qué haríamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? Porque primero vamos a montar una ensalada. Vais a ver que aquí hay dos opciones. Una, que es que esto ya está, la probáis, si está bien de sal y de condimentos. Está fabulosa. La tapamos, la metemos en la nevera y tenemos una ensalada extraordinaria. ¿Qué podemos hacer si queremos hacer una pitilinada? Pues muy sencillo. Sacamos un plato, cogemos este bol, echamos en el fondo un poquito de pimienta, echamos una gotita de vinagre, echamos un poquito de aceite de oliva virgen, metemos la varilla, un poquito de vuelta
echamos aquí un poquito de escarola, suficiente, echamos un poquito de cebolla roja, o cebolleta, o cebolla, lo que os dé la gana. Ponemos en el fondo de este plato una buena cantidad de ensalada de patata y arenque. Fijaros qué aspecto tiene. Esto es lo que le daban a Vicky el vikingo cuando iba a casa. Cuando llegaba del mar, de pegar tiros y flechazos y acabar con todos los enemigos, comía esta ensalada. Por eso el tío era tan, tan inteligente. ¿Y qué hacemos? Pues sobre este montón de ensalada de patata y arenque, coronamos con una buena escarola. Fijaros qué super platazo. Un poquito de aceite de oliva virgen para que chorree. Y tenéis la versión elegante de restaurante, que podemos cobrar tranquilamente 750 euros por esa ración. O tapamos esto, lo metemos en la nevera y mañana en la ofi triunfamos. Volvemos con mayonesa y rematamos con merluza rebozada. Vamos a hacer una salsa mahonesa. Ya sabéis que también, como en todas las grandes salsas y en todas las grandes preparaciones de la gastronomía mundial, aquí también hay guerra de paternidades y todas estas historias. Los franceses dicen que es invento suyo y los muy cabrones, he dicho otro taco, los muy sinvergüenzas, le llaman salsa bayonés, salsa de Bayona. Pero realmente, la gran teoría, además justificada y escrita por mi amigo José María Pisa, que hizo un trabajo precioso de 40-50 folios, el origen de esta salsa es en Mahón, en la isla de Menorca, en Mahón, y esto se dice salsa mahonesa. Hay que reivindicar la paternidad de esta salsa maravillosa, salsa que le va, bueno, a todo. Yo siempre os digo que a mí me encantaría, ya y seguramente, bueno, echan pus al huevo, me encantaría lavarme la cabeza en salsa mahonesa, me encantaría meter los pies en salsa mahonesa, meter los codos, los brazos, bañarme en una piscina de mahonesa, porque es una salsa extraordinaria, una salsa que le va a carne, que le va al pescado, que la podemos meter, bueno, en cualquier preparación. Riquísima, muy fácil de hacer. Hace falta un huevo y una yema que tengo aquí dentro, intentar que el huevo no esté de la nevera, que sea un huevo a temperatura natural, es la única chorrada que os voy a pedir. ¿Qué hay que hacer? Esto es una, bueno, una innovación Robin Food, pero que me va mucho, sobre todo porque luego voy a acompañar esta mayonesa con una merluza rebozada. Cítrico de limón, limpio, meterle un poquito de cáscara de limón, que le va súper de perlas. Ralladura de limón, el limón que me ha caído en la mesa, evidentemente, va dentro del vaso. Aquí no se desperdicia nada, además tengo la mesa limpia, o sea que chorradas las justas. Un poquito de ácido. Zumo de limón. A mí me gusta la mayonesa con zumo de limón. Podéis añadir vinagre, pero a mí el zumo de limón yo creo que le va bien. Y además, la mayonesa, como es una salsa que la base es aceite, para mí hace falta que esté cargada de cítrico. ¿Para qué? Pues para lo que os digo siempre, para contrarrestar toda esa grasa, toda esa grasaza, que la mayonesa tenga un punto ácido de cítrico y la salsa esté muchísimo más sabrosa. Pimienta. Un buen golpe de pimienta. Un buen pellizco de sal, dos pellizcos de sal. Daros cuenta que vamos a añadir bastante cantidad de aceite y el aceite es soso. Hace falta sazonar nuestras preparaciones. Incluso tengo aquí vinagre, le voy a añadir una miqueta de vinagre también, como dicen los catalanes, una gotita. Y ahora es paciencia, meter el turmis e ir añadiendo a partes iguales aceite de oliva virgen y aceite de girasol. Para mí la mezcla de los dos aceites es fundamental para que la mayonesa quede en su punto justo de, bueno, pues de poderío. Aceite de oliva virgen. En hilo fino, ¿eh? Una vez que la salsa mayonesa veis que ya está ligando, ya podemos echar un poco más chorrazo. Y como os he dicho, es mitad aceite de oliva virgen. Fijaros que qué tonalidad coge la mayonesa, ¿eh? Ese verdor, esto es mediterráneo puro, esto es una gozada. Y como os he dicho, mitad aceite de girasol. Veis que al final, tranquilamente, a chorrazo limpio.
subir y bajar hasta que el aceite de arriba se integra en la mayonesa. A mí, la textura de la mayonesa que me gusta para esas historias es esta. Es que levantas la batidora, y esto es la bomba. ¿Veis? Se queda agarrada al brazo. Está perfecta de sazón. Está densa. Esto es de cristal. Yo en casa soy un vikingo y como tengo un cacho de plástico, zapa, 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 le doy unos golpes que no voy a hacer porque si no rompo el vaso. A pesar de que esto es una pena. Tengo aquí un papel de periódico. No es que para menor duda, que ahora que vamos a cortar en unos segundos, voy a coger un cacho de pan y voy a limpiar el brazo de esa batidora como está mandado. Salsa mayonesa, la madre de nuestras salsas, que va a acompañar a una merluza rebozada que en unos segunditos me vais a ver aquí limpiando y me vais a ver aquí friendo. ¡Viva la mayonesa, joder! Bueno, vamos a acabar con una preparación fastuosa, una merluza rebozada, que sabéis que es un platazo, bueno, de aupa legandio, como siempre digo yo. Un plato muy difícil de comer rico fuera de casa, es una lástima que cada vez sea más complicado encontrar una buena merluza rebozada fuera de casa, pero bueno, yo tengo dos o tres giros, que son dos o tres chorradas, que para mí son importantes para conseguir hacer la mejor merluza rebozada. ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues ir a la pescadería y traer un buen lomo de merluza. La podéis rebozar como queráis, la verdad. Sabéis que esto tranquilamente lo podéis cortar en lomos, la podéis rebozar con su piel, la podéis rebozar sin su piel, como queráis. Pero a mí me gusta hacer una cosa de viejo, de cocinero antiguo, que es cortarla más o menos en lomos de este tamaño, quitarle la piel, importante, y cortarla, bueno, rebozarla, pues como siempre se ha rebozado. Como la han rebozado nuestros cocineros, bueno, pues que si lo hacían así por algo será. Cosas de la cocina. ¿Veis? La cortéis más o menos en lomos de este grosor, quitándole la piel. Es verdad que la piel de la merluza es alucinante, es muy rica, pero la verdad que a mí, para hacer la rebozada, me gusta hacerla sin su piel. Quitamos la piel. Esto no lo puede hacer tranquilamente la pescatera, ¿eh? Bueno, yo pues siempre llamo pescatera. No les gusta que les llamen pescateras. Que lo haga la pescadera. Y luego hay una astucia que es lo que han hecho pues todos los cocineros viejos toda la vida, que es, ¿veis? Hacer esto y luego aplastarla. Y en vez de freírla en ese sentido, freírla así, en tacazo gordo. ¿Veis? Cogéis así, la dobláis y la aplastáis. Cogéis así y la aplastáis. Así se ha rebozado toda la vida. Y yo, por lo menos, así seguiré siempre rebozándola. Como si fuera una especie como de lágrimas. Aplastáis y esta es la historia. Tiro esto, me lavo la mano. Bueno, me voy a lavar las dos, no una, la mano no, me voy a lavar las manos. Me lavo las manos, un poquito de agua. Bueno, importante, también tengo aquí una sartén con bastante aceite, por lo menos dedo y medio de aceite, que es para mí fundamental, que el aceite no humee. Que la temperatura del aceite sea una temperatura suave. No vamos a hacer una fritura, la vamos a medio confitar, medio freír. Echamos un diente de ajo. Algo importante, que no lo voy a hacer ahora para no haceros esperar, pero para mí es fundamental que cuando lleguéis a casa de la pescadería hagáis esto que acabo de hacer ahora. Si os han quitado la piel en la pescadería, aplastéis los lomos como yo he hecho ahora, echáis la sal y es importante que la merluza la sazonéis con la mayor antelación posible. Es un pescado que necesita que echemos la sal con muchísima antelación para que la absorba perfectamente. No es un pescado que para mí haya que sazonar en el último momento, al revés. Con la mayor anticipación posible, con horas. ¿Qué haríamos con esto? Una sazonada, si no la vais a freír en el momento, la metéis en una caja, en un tupper bien cerrada y la tenéis ya lista para freírla, bueno, pues cuando la vayáis a consumir. Quitamos la sal. Me vuelvo a lavar las manos. Tengo el aceite ya en su punto. ¿Veis que empieza a echar un poquito de humo? No interesa. Al 6, le bajo un punto. No interesa que sea una fritura fuerte. La vamos a medio compotar, medio freír, como os he dicho. Otra cosa que yo hago.
Importante, para mí no es necesario pasarla por harina. No es necesario. Directamente, un huevo batido, echáis un poquito de sal aquí. Yo suelo echar un poquito de ajo y un poquito de aceite, que tampoco es necesario, al huevo. Lo batís bien. Directamente, la merluza con el mayor reposo posible de sazonamiento previo. Si está 5 horas, mejor que 2 y mejor que 1. Cuanto más tiempo, mejor. Luego la merluza estará más sabrosa. Aceite suave, muy importante. Vamos dando vueltas. E intentando respetar el taco gordo y la forma de lágrima, lo que hacemos es depositarla con cariño y con amor, como si estuviéramos haciendo unos iris a la novia, en el aceite. Y esta es la gran merluza rebozada. Este es el gran plato que cocineros, forasteros, amigos, cuando vienen a nuestra tierra y comen, recuerdan toda la vida. ¿Veis? Importante que la fritura no sea violenta, muy importante. Echamos la última lágrima de pescado dentro. Importante, como os he dicho, voy a lavar las manos, temperatura vigilada, temperatura tranquila, que no humee el aceite. Me lavo la mano. Incluso, como estos lomos son muy, muy gruesos, si hubiéramos puesto un poquito más de aceite, en vez de dedo y medio o dedo, dos dedos y medio, mejor. Porque el lomo es grueso y se nos fería mejor. ¿Qué hacemos? Voltearla. Esta es la merluza rebozada. ¿Veis? No está dorada, como esas merluzas que nos suelen dar en muchos sitios, que están como súper doradas, que hacen como puntillas incluso, que están ricas, pero a mí me gusta así. Temperatura baja, insisto, que no hume nunca el aceite. Y luego, fundamental, el corte y fundamental, como os he dicho, la salazón previa. Cuanto antes sazonéis la merluza, más sabrosa quedará luego. Este huevo, evidentemente, no me lo tiréis. Una vez que esto está frito, yo siempre hago lo mismo. Retiro el aceite a una aceitera que tengo ahí de pescado para cuando vuelva a rebozar pescado y esto se cuaja. Se hace una tortilla y yo siempre que hay merluza rebozada me suelo pegar por comerme primero la tortilla y luego me como la merluza. Tengo aquí mi tupper porque, como sabéis, el programa de hoy va de cajas. Tengo en la nevera mi ensalada de arenque, tengo en la nevera mi mayonesa, voy a hacer mi merluza rebozada. Y como sabéis, esto es una comida extraordinaria para todos aquellos que me habéis pedido que os solucione la vida en la oficina. También tenéis derecho en la oficina a comer bien. Y fijaros que dos cajas os podéis llevar al curro tranquilamente. Una ensalada de arenque que corta la pana y una merluza rebozada que alucináis. Podemos dar incluso otra vuelta. Vamos jugando con la merluza. Importante que seáis muy prudentes con la fritura, ¿eh? Que la merluza por dentro esté sonrosada, que esté como amarfilada, que esté jugosa. Sobre todo porque luego a mí la merluza rebozada me gusta fría, pero si luego la vais a llevar a la oficina y le vais a dar un golpe de microondas, si la lleváis muy justita de cocción, ese golpe de microondas lo que va a hacer es terminar de cocinarla. Así que voy a sacar, como os he dicho, mi ensalada de arenque de la nevera. Voy a sacar la mayonesa. Tengo aquí una cesta preparada. Fijaros, fresca, jugosa, acojonante. Mi mayonesa, bien fría. Y eso está listo. Apago el fuego. A pesar del grosor que tiene, como os he dicho, esta merluza está de mírame y no me toques. Esta merluza es un puro marfil. Si la tocáis, se deshacen lascas. Y como os digo, si luego le vais a dar un golpe de microondas, fijaros cómo se me desarma en la sartén. ¿Veis qué color tiene por dentro? Un color sonrosado. Se rompe de mirarla. El último pedazo la metemos en el tupper. Tengo mi fuego apagado. La tapamos.
y mis queridos amigos de Teleberri, que vosotros sí que curráis y tenéis un curro de oficina, voy a ir por la puerta de atrás, África Baeta y Company. Os voy a llevar mi merluza remozada, que sabéis que al final son dos o tres giros, dos o tres chorradas para conseguir hacer la merluza que a mí me gusta. Habéis visto qué ensalada de arenque más fácil. Habéis visto que hemos hecho salsa mahonesa, que es la madre de todas las salsas. Y no os lo perdáis, porque mañana venimos con un verde con guacamole que vais a alucinar en colores. Esto es Robin Food, hasta con una buena armada. Yo soy David Jorge, soy vuestro cocinero favorito. Y África Baeta y Compañía, abridme la puerta que voy. Vais a comer hoy de cágate lorito. Agur, hasta mañana.